Bueno, gente, pues estamos aquí en el circuito de Road America, donde hicimos nuestro debut. Estamos aquí con el Porsche, con la Porsche Cup. Y bueno, salimos en segunda posición, siendo una buena clase. Cosa rara, rara en mí. Somos el coche número 6, así que nuestro objetivo es quedar entre los 5 primeros. Y bueno, no va a ser una carrera de 11 vueltas, relativamente corta, sin parada en boxes. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, vamos allá. La salida no está mal. No, con ese. Con el interior se ha tirado desde muy lejos, ¿eh? Esta zona da muchísimo miedo. Atrás parece que se ha quedado un poco. Yo ahí toco la frenada. Ya el de atrás lo tenemos a 2 segunditos con Aitor. Estamos aguantando. Thank you.
Escolta número 3. Segundito ya con los de atrás. Uy, me he ido un poquito largo ahí. Bueno, unos tracks ahí. Venga, concentración otra vez. Este coche en las frenadas es... Uf, te los pone de corbata. Me da mucho miedo esa curva. Bueno, y atrás, cuidado que le tenemos ya pegado, ¿eh? Si podemos recortar con Aitor algo de distancia. Hemos aumentado un poco con la distancia con Marcos, que viene detrás. Y Aitor ahora está apretando, ¿eh? La frenada es brutalmente... Uf. ¿Cómo se te ponen? Venga, por lo menos mantener posición. Aitor le voy a dar por perdido. Voy a intentar ir a cogerle y no vamos a salir. Así que nuestro objetivo son... Lo primero, vamos. Con quedar el quinto me valdría. Un segundo tampoco. De todas maneras pueden pasar muchísimas cosas todavía. Es un coche muy traccionero. Pero cuidado con Marcos, que viene detrás.
Habéis visto lo que hace ahí el culete al frenar. Nos hemos alejado un poquito de Marcos. A veces hay que saber conformarse. No querer ir a por más. Puedo hacer cometer el fallo. Y te has quedado sin nada. Bueno, hemos llegado al ecuador de la carrera. Madre mía, esa subida. Con miedito. Bueno, Aitor va con un tiro, lo tenemos ya a 4 segundos. Marcos se ha quedado, bueno, Cedric se ha quedado un poco atrás.
buscando bien allá el piano. Madre mía, qué locura. Aitor, a misma distancia y por atrás igual. Tenemos esa distancia de 5 segundos y medio. Pues vuelta número 9 cuando pasemos. Ay. Vaya, ostras, más tonto. Cuidado con... Cedric. Número 10.
Two laps to go. Nos hemos despegado nuevamente de Cedric. Aitor ha hecho lo propio con nosotros. Muy buena carrera de Aitor. Ha sido como una losa. No ha cometido ni un fallo. Vale, mantenemos ahí con Cedric. Última vuelta. Tranquilamente. Bueno, puedo rebajar un poquito más los kilos de gasolina. Salió con 40, me van a sobrar 7, un poco menos. Una vuelta, señores. Y bueno, objetivo conseguido. Nuestro objetivo era quedarnos entre los 5 primeros. Hemos acabado segundo, justo en la posición que hemos salido en clasificación. Una carrera fácil. Bueno, fácil. El coche se las trae, pero... pero bueno, no nos han molestado mucho. Nos han dejado hacer nuestra carrera. Hemos intentado pillar a Aitor, ha sido imposible. Y bueno, a Cedric lo hemos tenido ahí controlado. Y bueno, nada, chicos, lo dejamos por aquí. Sé que no es una carrera como la del otro día, la Endurance, ¿vale?
Ya sabéis que acabamos de empezar ahora, que nuestro presupuesto es bastante ajustado. Y bueno, hasta que vayamos cogiendo contenido, pues va a ser un poquito complicado ir a todas las grandes citas, ¿no? Así que nada, en cuanto podamos financiar el siguiente Endurance, pues allí nos veremos. Pues nada, chicos, un placer. Este segundo puesto se va para Armados también. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.